Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Bueno, este pleno ha sido un pleno con muchos temas, difícil de resumir en dos minutos. Decir que desde en Comú Podem, desde el Gobierno, seguimos trabajando para mejorar la vida de la gente de San Andreu de la Barca, que hemos movilizado 1,6 millones del presupuesto de 13 millones que en este momento está destinado a inversiones para empezar a actuar, para arreglar 8 parcos infantiles, para pavimentar las calles de la ciudad que están llenas de baches, para ampliar los espacios de fitness del polideportivo y de Can Salvi, que nos lo está pidiendo la ciudadanía, para la remodelación del Parque de la Solana, que va a incluir un espacio de recreo para perros, y también para la compra de un inmueble, porque queremos hacer una oficina de atención a la ciudadanía en condiciones a la que poder atender presencialmente y que además la comisaría de policía pueda tener condiciones y que las personas detenidas no estén mezcladas con las personas que se van a informar. Más temas, hemos presentado una moción porque pensamos que el tema de la sanidad en estos momentos es un tema muy grave, muy urgente, las listas de espera son muy altas y hemos propuesto la reversión de la privatización de la sanidad, que en estos momentos en Cataluña es de más del 50% de las camas. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.